Al comenzar un nuevo juego, todo transcurre como en la ruta anterior. Eso hasta la reunión en la mansión después de que Sunuga y Serika van a una misión para intentar atrapar a un guardia sobreviviente del ataque a la fábrica. Esto con el fin de que les dé información sobre quién está detrás de todo esto. Ya en la mansión, Shougo y las brujas charlan. Analizando las cosas a detalle, Sunuga se da cuenta de que Carol tiene una actitud muy diferente a las demás brujas, protegiéndolo constantemente. Aquí se presenta una nueva opción en la que podemos elegir si esta actitud le parece detestable o si simplemente le es extraña. Eligiendo esta última opción, Sunuga piensa que la actitud de Carol es algo a lo que debe de prestar atención. Después de hacer esta elección, la historia transcurre con normalidad, es decir, como la ruta que ya vimos. Sunuga y las brujas llegan a Slumville después de derrotar a Sandy y de eliminar a los guardias que estaban en la entrada. Ahí dejan con vida a uno de ellos, a quien interrogan. Se presenta otra nueva opción, en la que Sunuga puede preguntarle al guardia sobre Shimon o sobre las brujas. La elección correcta es esta última, preguntándole al guardia sobre el origen de las brujas, pero este no responde nada y simplemente se burla. Es así que ellos deciden eliminarlo cuando este intenta escapar. Después de esto vemos la escena donde Valentino está en la iglesia y llega el cardinal. Este le informa sobre el pandemonio y las brujas y después este se dirige a la ciudad. De vuelta a la mansión, todos charlan sobre lo ocurrido en Slumville y el por qué las brujas no pueden dejar la ciudad. Aquí aparece una opción en la que se debe de elegir. El misterio de las brujas es algo que debe de resolverse. Como vemos, en esta nueva ruta, lo que se hace es que Sunuga sienta interés por todo lo que ocurre y que no solamente se enfoque en eliminar a Shimon. Después de esto, todo transcurre como ya hemos visto antes. Valentino llega a la ciudad y vemos algo nuevo en la parte donde Brian llega a la mansión y la rodea con sus hombres. Estos son eliminados, pero Brian se queda esperando en el bosque hasta que llega Sandy a apoyarlo. Ella pelea con las brujas y Brian aprovecha para entrar a la mansión. Ahí se encuentra con Sunuga y ambos intercambian disparos en los que salen muy heridos los dos. Sin embargo, Brian es un poco más resistente, pues en realidad es un monstruo como Shimon, sacando así sus tentáculos y atacando a Sunuga. Este logra escapar, escondiéndose entre los muebles de la mansión y entre la oscuridad. Sunuga sale de la mansión y corre por el bosque, pero rápidamente es alcanzado por Brian. Ambos se enfrentan cuerpo a cuerpo, y después vemos el resultado de la batalla entre las brujas. Sandy ha salido victoriosa, y vemos los restos de las demás chicas en el suelo. Después de esto vemos el interludio, donde conocemos la historia de Carol, cuando esta llega a la ciudad, cuando es recibida por Sandy y que esta la deja mal herida. Después la capturan unos tipos y estos son eliminados por Sunuga, el cual lleva a Carol a la mansión y le recarga su energía con cemento. Así ellos salen a la ciudad a hacer más misiones y para conocer la verdad detrás de todo esto. Pasa el tiempo y ambos siguen recargando la energía. En alguna ocasión, ambos están en la habitación pensativos. Carol mira por la ventana y Sunuga está limpiando sus armas. Este por primera vez siente curiosidad por las brujas y le pregunta a Carol el por qué su devoción, por qué esta siempre lo está ayudando. Ella responde que es porque él le salvó la vida. Sunuga muestra una actitud distinta a la ruta anterior y este parece tener empatía hacia Carol. Este le responde: al contrario, tú eres la que me ha salvado la vida en más de una ocasión. Sunuga se pone de pie y ambos se besan. Esto termina con acción en la cama, en una de las escenas más suaves y lindas que tiene este juego. Una joven estudiante, llamada Toko,
despierta en un sitio oscuro. Ella pronto se da cuenta que está encerrada junto con varias chicas de distintas etnias. Todas se encuentran muy asustadas y las mayores abrazan a las más jóvenes consolándolas. Ellas se cuestionan cómo llegaron a este sitio y entonces tratan de encontrar un patrón o algo en común entre todas que las haya traído aquí. Al abrazarse, una de ellas nota un reloj carísimo que portaba la joven Touko. Es así que después de hacer varias preguntas, todas llegan a la conclusión de que las cosas que tienen en común es que vienen de familias adineradas y o poderosas, a excepción de una monja llamada Teresa. Ella siempre ha vivido en la pobreza. Asustadas, comienzan a rezar para salir sanas y salvas de esta situación. Después de esto, vemos una escena en la que Shimon está lamiendo las patas a Jane Doe. Además, vemos un diálogo que básicamente nos deja clara la posición que tiene Shimon en todo esto. Él es un discípulo de la bruja, la cual se llama a sí misma el Jesucristo del Nuevo Mundo. Ambos charlan sobre los planes. Esto que vemos ocurre antes de que aparezcan las brujas, pues vimos a las chicas raptadas que se convertirán en estos seres. Shimon menciona que sus secuaces ya raptaron a las 26 chicas que le pidió Jane Doe. Debían de ser 26, pues este número representa a Yahvé. Además, este menciona que sus secuaces cometieron un error, pues capturaron a una mujer que no concuerda con los requisitos, pues debían de ser chicas vírgenes, de familias ricas y que creyeran en Dios. La monja no cumplía con lo de venir de una familia rica ni con lo de ser virgen. Sin embargo, aún así serviría para el propósito. Después de esta plática, conocemos la historia de Shimon. Este fue reclutado por la bruja Jane Doe cuando este apenas era un niño. Esto sucedió en el país de China. Shimon era un niño huérfano que fue forzado a pelear con sus compañeros, donde el sobreviviente se convertiría en la mano derecha de la bruja. Es así que Shimon logró acabar con los demás niños y se ganó este puesto. También en esta charla se revela que Jane Doe pagó mucho oro a los japoneses para que estos le vendieran la ciudad de Kanto. Una vez con la ciudad y las chicas raptadas en esta, Shimon publica en foros anónimos un anuncio que invita a las personas a aprovecharse de estas 26 chicas. Lo que no esperaba era que 5.000 depravados llegarían a la ciudad listos para darse un festín. Ahora vemos a las chicas encerradas en el calabozo subterráneo cuando de pronto la puerta se abre. La monja Teresa intenta proteger a las más jóvenes, pero es golpeada en el estómago. Los hombres se llevan a la estudiante Touko y después vemos su desenlace. La horda de hombres se aprovecha de ella. Todos querían un pedazo de ese pastel, por lo que similar a lo que vimos en la ruta anterior, muchos de ellos, literal, tomaron una pieza de ella, dejándola moribunda. El mundo de felicidad e inocencia de aquella chica estaba totalmente destruido. Ese día fue el último día de aquellas 26 mujeres. Después de este terrible acto, un gran agujero negro se abrió en el cielo de Kayu. El ritual apenas comenzaba. Desde ahí descendió la bruja Jane Doe. Esta no tenía extremidades y portaba una corona de espinas y una rosa en la cabeza. El nuevo Jesucristo había nacido, listo para aceptar los pecados de la humanidad y el sufrimiento que recibirían las brujas. Además de este agujero, salieron 5.000 maggots, representando a esos 5.000 gusanos que participaron en aquel acto. Por último, nacen 26 brujas, representando a las 26 chicas, y tal cual ocurrió en ese terrible acto, los maggots eran los enemigos naturales de las brujas. Es así que entendemos el por qué las brujas sienten un miedo instintivo a los maggots, a pesar de ser teóricamente más fuertes que estos.
La ciudad de Cayú se convirtió en el pandemonio. A lo largo de 7 años, los magos se aprovecharon de las brujas y éstas eran forzadas a dar a luz a una nueva versión de ellas mismas, mientras que la versión anterior era eliminada de maneras atroces. Este proceso se repitió una y otra vez en la torre de Slumville y bajo el desconocimiento de los habitantes del pandemonio, quienes creían que las brujas eran inmortales. A lo largo de 7 años, el sufrimiento de las brujas fue recolectado por la representación de Jesucristo en forma de bruja que flotaba en el gran agujero negro del cielo. Volviendo al presente, vemos a las brujas Carol y Vilma que han sido capturadas e inmediatamente llevadas a sus celdas donde unos magots se aprovechan de ellas. Gloria y Allison llegan a la mansión y ven los restos de sus hermanas. Gloria se llena de ira y decide ir a la torre a rescatarlas. Además le pide a Allison que se quede aquí, pues es muy peligroso ir. Gloria vuela a gran velocidad, atravesando la torre. Ahí se encuentra con Sandy y ambas pelean hasta ser rodeadas por magots. Las dos brujas se mueren de miedo, pero a Sandy parece no importarle lo que le hagan estos gusanos, por lo que aprovecha un descuido de Gloria para derrotarla. Además, Sandy se hace crecer un nepe con el que se aprovecha de ella. Una vez que se divierte, la deja moribunda para que no tenga fuerza y la deja con los magots para que estos hagan el resto. Serica vuelve a su casa, que como sabemos está en esta horrible ciudad. Ahí se encuentra con su madre, ya desvivida, y un grupo de hombres la atrapa y se aprovechan de ella, a un lado del cuerpo inerte de su madre. En el acto, estos hombres hacen la clásica de inyectarle sustancias de maggot para que ella se ponga más hot. Momentos después, el acto es interrumpido cuando llega el ex jefe de Sunuga, Igo. Este elimina a los tipos y logra salvar a Serica. Ahora vemos a Sunuga y a Brian tirados moribundos después de la batalla que tuvieron en el bosque. Brian considera que ya no tiene razones para seguir viviendo y, conmovido por la gran fuerza y motivación de su oponente, decide darle sus maggots a Shogo. Esto con la intención de que él pueda regenerar su cuerpo y seguir con su misión, aunque Brian le advierte que todo esto tiene un gran costo. Shogo dejará de ser humano y se convertirá en aquello que juró destruir. Los magots subirán hasta su cerebro y lo van a consumir. Sunuga le dice que haría todo por salvar a Carol y que no le importaría convertirse en un magot. Además, esta es la única forma de seguir con vida. Después de escuchar esto, Brian le dice: "Eres un hombre mucho más aburrido de lo que pensé. Yo antes era como tú". Brian cuenta un poco sobre su pasado cuando vivía en Irlanda. Ahí había muchos conflictos políticos y él se vio envuelto en varias manifestaciones contra el gobierno. En alguna ocasión, él fue capturado por la policía, quienes le hicieron toda clase de cosas. Sus excompañeros, parte de la rebelión, sintieron que él los había traicionado y que este había hablado con la policía, así que ellos tomaron venganza aprovechándose de su esposa. Desde ese momento, Brian ya no fue el mismo. Al salir de prisión, él tomó venganza e incluso acabó con la vida de su esposa, pues para él, ella ya estaba manchada. Es así que Brian se convirtió en el hombre que es hoy en día. Brian le da sus maggots a Sunuga, quien, después de unos minutos, logra curar sus heridas y seguir con vida. Ahora Sunuga se prepara para salvar a Carol. Momentos después, Allison llega al sitio y se encuentra con Sunuga. Esta se pone muy feliz de haberlo encontrado con vida. Después de esto, vemos unas de las escenas más repugnantes. No estoy bromeando cuando digo que se me revolvió el estómago cuando estaba jugando en esta parte, pero básicamente lo que vemos es a Gloria con patas de vaca,
preñada y lactante. Ella es aprovechada y es azotada. Sandy entra a la celda de Carol y en una tablet le muestra lo que le está pasando a Gloria y también a Vilma, quien también es convertida en un animal, en este caso en un cerdo, y pues también le hacen lo mismo. Carol se siente muy triste, pero no expresa mucho sus emociones. Sandy se da cuenta de esto y se frustra, pues ella desea ver a su hermana Carol sufrir para que esto sirva para el ritual. Sandy llama a los maggots y estos se aprovechan de Carol. Shogo y Allison llegan a Slumville y suben por los pisos rápidamente. En el trayecto encuentran restos de personas convertidas en masas, algo que parecía sacado de la ciencia ficción. Shogo y Allison escuchan que alguien se acerca y se esconden en una habitación. Es entonces que llega la bruja Irene, quien los amenaza para que salgan. Shogo le dispara y todos comienzan a pelear. Irene resulta victoriosa de esta pelea, aparentemente, pues Allison y Shogo quedan malheridos en el suelo. Entonces, Shogo grita muy fuerte. Irene se asusta. Ese alarido no era el de un ser humano. Es ahí que ella se da cuenta de algo terrible. Shogo ya no es humano, es un maggot. El miedo instintivo llega a Irene y Sunuga hace todo lo que los maggots le hacen a las brujas, o sea, eso con los tentáculos. Al finalizar esto, Sunuga, con su lado humano aún consciente, decide removerle la cabeza a la bruja, acabando con ella. Allison queda aterrada al ver a su compañero Sunuga hacer esto. Sunuga sabe que poco a poco se convertirá en un monstruo y que ya no hay marcha atrás. Los maggots consumirán su cerebro. En el piso 50, Valentino y Shimon pelean. En esta ruta, Valentino logra ganar la batalla, pulverizando a Shimon de un solo golpe, quedando únicamente la reliquia que éste tenía en su cuerpo. Unos pisos más abajo, Shogo se encuentra con Sandy. Shogo no siente miedo alguno y muy confiado lanza sus tentáculos a la bruja, atrapándola, que ella, a pesar de ser muy fuerte, se muere de miedo. Ya sabes lo que pasa, tentáculos y brujas. Shogo se aprovecha de ella y la aprieta fuertemente con sus tentáculos hasta hacerla explotar. Shogo está todo endemoniado y solo repite su deseo de eliminar y saciar su calentura. Dentro de él se encuentran 5000 almas de las escorias de aquel incidente. Él lucha contra estos pensamientos y trata de recordar sus verdaderos objetivos. Ahora vemos al ex jefe de Shogo, Ego, quien se encuentra con la bruja Allison. Ella está muy asustada. Este la convence y la invita a acompañarlo para buscar a Sunuga, el cual sigue avanzando por los pisos de Slumville. Sunuga se encuentra con Valentino y ambos pelean. Ambos se lanzan un golpe, chocando los puños. En la siguiente escena, vemos a Vilma y a Gloria que están preñadas y a punto de dar a luz a un maggot que, al nacer, inmediatamente obtiene una forma humana. Por otra parte, Carol está amarrada en un tiro al blanco, donde unos individuos le lanzan varias flechas. Hacen todo lo posible para que ella sienta la desesperación necesaria para el ritual, pero nada de esto funciona. Los tipos le lanzan flechas y también le lanzan líquido de maggot para que ella comience a sentir satisfacción en todo esto. Momentos después, Ego se encuentra con Valentino, quien está a punto de perder la vida. Valentino le regala al ex policía varias balas especiales para que éste acabe con Sunuga. El ex policía le agradece y continúa con su camino hasta llegar al casino de la torre. Ahí se encuentra con Gloria, quien está atada al centro del escenario. Ahí hay un público expectante de lo que va a ocurrir.
unos rollos comienzan a moverse desde sus pies hasta la cabeza, aplastándola todita. Los espectadores le tiran su leche, pues estaban muy emocionados, y también le lanzan eso que no puede faltar, líquido de maggot. Es así que ella comienza a regenerarse gracias a la leche y es aplastada otra vez. Yo creo que en este punto no cabe duda que los creadores de esta novela tienen mucha imaginación. Higo y Allison quedan impactados ante lo que acaban de ver. Esta última, llena de ira, decide acabar con todos los espectadores. Después, entre lágrimas, la bruja le dice a Higo que ella ya no va a continuar, pues ya no quiere presenciar más de estos horribles actos. Es así que ella se queda en este piso, mientras que el ex policía sigue avanzando. Por otra parte, Sunuga también hace lo mismo, y él sigue avanzando. Este llega al último piso, donde está Carol. En este punto, la apariencia de Sunuga está muy lejos de ser humana. Sunuga se aprovecha de la bruja, y después del acto, este la sostiene entre sus brazos. La observa y entonces comienza a devorarla. Higo llega al sitio y observa a este terrible monstruo devorando a la bruja. Higo le dispara con las balas sagradas. Shogo recibe los disparos y entonces se devuelve a su forma humana. Shogo moribundo le dice a Higo que tuvo un sueño horrible donde eliminaba al ser más preciado para él. En su último aliento, Sunuga sonríe y entonces pierde la vida creyendo que todo fue un sueño. En tan solo un parpadeo, el cuerpo de Sunuga desaparece. En la siguiente escena, vemos a la bruja Jane Doe crucificada. El ritual estaba completo. Entonces vemos al espíritu de la bruja muy feliz, porque por fin podrá crear ese nuevo mundo lleno de amor que tanto deseaba. Carol y Shogo se encuentran en el más allá. Ella le dice: ya sabes quién soy, solo tienes que recordarlo. Es así que Shogo tiene un recuerdo. Hace 7 años, aquella chica que intentó salvar, moribunda en el suelo, dijo unas últimas palabras: gracias. Sunuga, al recordar esto, se siente muy feliz. Se había dado cuenta que logró demostrarle a aquella chica que, después de todo, aún había gente buena en este mundo. La había salvado en ese momento de la desesperación y sufrimiento. Aquella chica no era Jane Doe, era Carol. Y Shogo la había salvado hace 7 años. Y ahora, finalmente podía declararle sus sentimientos frente a frente. Jane Doe observa todo esto muy asqueada. Ella está a punto de cambiar al mundo, pero de pronto llega Shimon por la espalda y la abraza fuertemente. Es así que se nos revela por qué Shimon fue eliminado fácilmente por Valentino. Este en realidad se dejó vencer para poder estar con su amada en el más allá. Jane Doe grita desesperada y lo llama traidor. Sunuga y Carol siguen en el vacío intercambiando unas últimas palabras. Carol le revela a Shogo que ella está embarazada y que sabe que no es un maggot. Ella dará a luz al hijo de Sunuga. Ella le dice: te amo. Sunuga le responde: sin ti no habría llegado hasta aquí. Tú eres mi otra mitad. Sunuga desaparece y Carol regresa al mundo real, feliz porque alguna vez existió su amado Sunuga Shogo. Ha pasado un tiempo. Las brujas regresaron de por donde vinieron, pero los maggots no lo hicieron. Estos seguían habitando la ciudad. Es así que las brujas se regresaron para acabar con ellos y devolver la paz a la ciudad. Pero su tarea no terminó ahí. Ellas aparecieron por todo el mundo, ayudando a traer paz a las naciones. Es así que poco a poco fueron vistas como heroínas.
y se cumplió el sueño de Allison. Sus hermanas y ella se habían convertido en chicas mágicas. Igo y una joven visitan la tumba de Sunuga. Esta joven era Carol, quien había tomado una forma humana. Igo la había adoptado como su hija. Carol, frente a la tumba, le presenta a su amado, la hermosa hija que ambos tuvieron juntos. Ella, entre lágrimas, se despide de él con una gran sonrisa en el rostro.